Hola, soy Dimi Madeler, este es mi viaje. Posadas, rumbo a Sáenz Peña, ciudad linda, mucho movimiento de gente cuando llegué, que estuve una noche, no pude dormir mucho esa noche porque justo el hotel donde paré había un boliche al lado, fue rock and roll toda la noche. Salí de Sáenz Peña rumbo a Salta, que llegué a las 5 de la tarde. Salta realmente es muy linda, muy hermosa. Es una plaza espectacular, muy limpia, lleno de turismo. Hay que visitar el mausoleo ahí de Güemes, la catedral, muy lindo todo. ¡Ay, ay, ay, Pachamama! Bueno, mi viaje empieza un año antes. Yo viajé en septiembre del 2011, pero mi viaje comenzó el diciembre del 2010, que fue cuando recibí la moto, que gracias a Dios fue la última que entró en el mercado. Después no entraron más motos, así que por suerte tuve esa suerte. Ahí estuve todo un año planeando el viaje, buscando compañeros, gente que me acompañe de acá, de allá, y bueno. No es que conseguí mucha gente, conseguí dos personas mediante internet. Me contacté, una persona era de Córdoba y otro era de Buenos Aires. Quedamos en encontrarnos en Jujuy. Yo salí un viernes y ellos salieron un jueves. Y nos encontramos un domingo, nos encontramos en Jujuy. Bueno, salí de Salta rumbo a Jujuy, agarré el camino de las Cornisas, un camino, una ruta muy linda, muchas curvas, contracurvas, para hacerlo tranqui, por supuesto. Purmamarca, un pueblito hermoso, su mercado en la plaza central lleno de artesanías, gente muy, muy linda, muy amable, atienden espectacular a los turistas, dicho sea de paso, mucha gente, mucho turismo. La iglesia impresiona ver la madera de cactus que tienen en su techo, y la verdad que es un pueblito muy lindo para visitarlo y quedarse un buen rato, no solamente a desayunar. La experiencia de viajar en moto es única, o sea, no se compara en nada en otros viajes, ¿no? Vas sintiendo el clima, el aire, los olores, todo. Es fantástico. Bueno, viajar solo está bueno. Yo viajé hasta Salta solo. Ahí nos encontramos con las personas que venían de Buenos Aires y de Córdoba. Y después hubo cortocircuito en el grupo y cada uno siguió su rumbo, así que estuvimos un día juntos. Y después viajar, ahí me di cuenta que viajar solo es lo mejor que uno puede hacer. Pero también tenés tus riesgos de viajar solo, de que si te pasa algo, estás solo. Una anécdota que tengo es que llego a un hotel, comienzo a hablar y no entendía que lo que estaba hablando era mi voz. O sea, me parecía raro escuchar mi voz de tanto tiempo estar solo sin escuchar a nadie hablando. Así que me causó mucha gracia eso.
Salgo de Purmamarca rumbo a la frontera, donde se agarra la cuesta del Limpán. Una cuesta muy linda para hacerlo tranqui también, disfrutando los paisajes, donde se llega a 4.200 metros aproximadamente. Donde después bajamos y llegamos a un llano que están las salinas grandes, donde uno puede hacer todas las fotitos lindas esas de agarrar la moto con la mano, de agarrar a tu compañero, tenerla en la mano, agarrar el sol, bueno, todos los truquitos esos que se pueden hacer en la salina con la foto, ¿no? Y ahí vamos rumbo a Paso de Jama, donde nos agarró un viento importante. Nos apuramos un poco, cruzando Paso de Jama, llegamos a San Pedro de Atacama, un pueblito muy lindo, donde todas las casas son de barro, muy lindas por dentro. Bueno, salgo de San Pedro de Atacama, donde decido tomar la ruta oceánica rumbo a Iquique, donde paso por un pueblo que tiene un puerto muy, muy importante, que se llama Tocopilla. Es muy linda la ruta esa, ya que está las cordilleras a la derecha y el océano a la izquierda, muy pegados. Y la moto tiene que tener nafta, aceite y listo. No hace falta tener una gran moto para viajar en moto. Siempre, o sea, si vos tenés ganas, no hace falta tener una super moto. Con una Sanelita 50 hay gente que recorrió el mundo, o sea, no, eso es lo de menos. O sea, la moto es un objeto en realidad para hacer el viaje, y la ventaja es que vas apreciando todo, o sea, el paisaje, o sea, vas disfrutando, o sea, así como vas disfrutando, vas sufriendo el viaje, pero que en realidad no lo sufrí, o sea, lo vas disfrutando. Precauciones, tener siempre cuidado de los demás, o sea, siempre estar atento de lo que hacen los otros, o sea, vos siempre tu carril tranquilo, ver qué pasa a tu alrededor, eso en el manejo. Y después las precauciones, bueno, llevarte repuestos, un equipo de herramientas y eso, pero siempre tener cuidado de los demás. Space between us. So much time has passed. Mi moto tiene una autonomía de 300, 350 kilómetros más o menos, así que cada tanto, serían 3 horas más o menos de viaje, se para. Bueno, Puno es una ciudad grande donde podemos ir al lago Titicaca a visitarle a los uros, que son los que vienen en las islas flotantes. Muy amable la gente, los uros son realmente muy bonitos. Depende mucho del viaje que uno quiera hacer, o sea, de llevar las cosas
para un viaje, ¿no? Por ahí querés hacer un viaje de aventura largo, ¿no? Tenés que llevarte la carpa, ollas y cosas. Querés hacer un viaje corto, llevarte siempre, o sea, lo elemental, llevarte un juego de herramientas, eso es elemental. Y un corta cadena y un repuesto para, si tu moto tiene cadena, ¿no? Y un repuesto para la cadena. Porque si te rompe la cadena, chao, listo, fuiste, se terminó tu viaje y no, no hay con qué arreglarlo. Cusco es una ciudad muy linda, mucho turismo, la plaza rodeada de las iglesias, impresionan las iglesias por dentro como lleno de oro, lleno de plata, no se puede sacar fotos, no te dejan sacar fotos. Bueno, en Cusco también podemos ir a la fortaleza de Sacsayhuamán, donde se celebra todos los años para el solsticio de invierno el Inti Raymi, que es la celebración al dios del sol. Ropa, bueno, la ropa tenemos que dejar una ropa que sea de Apple Boutique, ¿eh? Bueno, la ropa tiene... No, tiene que ser una ropa cómoda para unas camperas de viaje, que se venden camperas de viaje con protector, especialmente en los codos y en las espaldas, por si te caes. Y el pantalón tiene que tener unas rodilleras que te cubren las rodillas, bueno, y unas botas para viaje. Y guantes, guantes también. Guantes hay que tener sí o sí porque te caes, como digo. Te lastimás la mano y chao, no podés hacer embrague, no podés acelerar y también terminó tu viaje. Yo prefiero los cascos estos rebatibles que te lo pones, te para un policía, querés hablar con algo, te lo levantás y listo, no tenés que estar sacándote y bueno. Para mí estos son los mejores y bueno, con parlantecito por ahí escuchando un poco de música porque por ahí el viaje se hace largo y te sentís solo y querés escuchar música. Bueno, para ir a Machu Picchu tomamos el tren en Ollantaytambo rumbo a Aguas Calientes. Un tren muy lindo que tenés una vista panorámica, tiene todo el techo vidriado y se puede ver todas las montañas, la selva. Y si tenés un poco más de plata, puedes ir en el tren tope de gama que te dan comida, todo. Machu Picchu, lindo Machu Picchu, mucha gente, contraté un guía que te va explicando todas las formas que vivían los incas. Pues está el sol, que a las 7 de la tarde se iban a dormir, que a las 6 de la mañana, en la primera hora del sol ya se levantaban, gente meditando, muy lindo. No, le aconsejo a todos que si tienen una moto, cualquiera sea la moto, que salgan a disfrutar tranqui, que es muy hermoso viajar a moto, que es muy relajante, al menos para mí es relajante, no sé, hay otros que no, pero a mí me relaja demasiado y también se disfruta mucho, o sea, es un disfrute total, es una unión uno con la moto y con el universo.
Bueno, mi viaje comenzó acá en Posadas y terminó acá en Posadas. Pero me fui hasta Machu Picchu, que fueron 15 días, de los cuales 10 días fueron hasta Machu Picchu y después a la vuelta me metí pata y en 5 días estuve de vuelta en Posadas. Bueno, en un viaje en moto generalmente se para, yo al menos, paro cada vez que tengo que cargar nafta. Siempre donde veo una estación de servicio, paro y cargo nafta, o sea, no espero a quedar en reserva porque tuve una mala experiencia ya con eso, que quise seguir de largo y me quedé sin, o sea, las estaciones no tenían luz y no podía cargar nafta, así que tuve que esperar un rato para cargar combustible. Hay una ley en la moto que dice que de noche no se viaja en moto, así que bueno, se viaja de día, apenas sale el sol ya estar viajando, porque de noche es muy peligroso, es lo que decía hoy, que uno tiene que estar atento a lo que pasa a tu alrededor, y a la noche perdés toda noción de lo que está pasando a tu alrededor, te puede pasar un perro, un gato, algo y pum, te fuiste y chau. Terminó tu viaje. Lo más lindo del viaje fue, bueno, Machu Picchu en sí, que es hermoso el estar ahí. Después el desierto de Atacama es fantástico, o sea, estás vos solo y solo, porque ni la moto siquiera escuchaba, o sea, es el silencio total. Salta es hermosa, después el camino de las cornisas, fantástico, que une Salta con Jujuy, eso no, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Después hacer cruzar los Andes con la moto también está muy bueno. En la época que me fui fue en septiembre, que medio que comienza la época de lluvia en el altiplano, que es medio justo la época justa para ir, porque después llueve más y antes hace frío, así que yo recomendaría ir en septiembre, en agosto, septiembre más o menos para ir de viaje, ¿no? Para allá. Hasta aquí llegó el viaje, espero que les haya gustado y sigan disfrutando de todos los viajes de clase turista.